¿Qué hacer ante una mordedura de un perro? ¿Cómo tratar la diarrea aguda? Si se produce una picadura de escorpión, ¿cómo se tiene que atender a un paciente? Aunque puedan parecer situaciones complejas, estas son solo algunas de las tareas a las que se enfrentan las enfermeras un día normal. Para saber cómo intervenir correctamente, se ha celebrado la jornada Intervención Enfermera en Procesos Agudos. Hoy es una jornada que hacemos son tres días, donde hablamos de los procesos agudos en atención primaria, como proceso que en este departamento está ya en algunas zonas básicas funcionando. En otras vamos a iniciar ahora, y es poner puestas en común para que todos tengamos el mismo concepto y utilicemos los mismos procedimientos o protocolos. El Departamento de Salud Clínico Malvarrosa ha aprovechado el salón de actos del Centro de Salud de Nazaret para reunir a enfermeras de todos los centros de Valencia y poder así aunar procedimientos. Es algo que hace la enfermera dentro de su campo de actuación, con esa plena competencia técnica y científica que tiene, y que evidentemente no es nuevo, se hace desde siempre, nunca se ha dejado de hacer. Ahora se está enfatizando porque luego siempre hay esas diferencias, eso me toca a mí, eso no me toca a mí, pero bueno, entiendo que es una competencia plena enfermera porque son el cuidado. En la inauguración se pudieron ver rostros conocidos como la presidenta del Colegio de Enfermería de Valencia, Laura Almudéver, y de la Comunidad Valenciana, Juan José Tirado, entre otros. Este fue el pistoletazo de salida para dar paso a una jornada de tres días llenos de ponencias breves que buscan mejorar el cuidado del paciente. Facilitarle al usuario, a través de todos los profesionales del centro de salud, cuál sería la más rápida atención y la más ágil, atendiendo a todos los profesionales. Aquí intervienen tanto los profesionales sanitarios como los no sanitarios.